son los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para preparar pozole verde. ¡Vamos a ellos! La carne que vamos a necesitar es carne de cerdo. En este caso yo compré lomo y pierna. Y me regalaron unos huesos para que le diera mejor sabor al caldo. Para sazonar nuestro pozole verde vamos a necesitar 4 cucharadas de nor de pollo y 2 cucharadas de sal de grano. Y para cocer nuestro maíz pozolero o maíz cacahuacintle vamos a necesitar una cebolla entera, 2 cabezas de ajo que ya previamente les quité la cresta para que no se nos desbarate adentro del pozole. Vamos a necesitar también un cebollín, en este caso vamos a ocupar el rabo de aquí para acá, esto lo vamos a omitir, y 3 hojas de laurel. Vamos a necesitar 2 chiles poblanos, los cuales los vamos a desvenar y a cortar en pedazos. Vamos a ocupar también jitomatillo verde y 2 chiles jalapeños, así como también la mitad de una cebolla y 4 dientes de ajo. También vamos a necesitar pepita, aquí son 100 gramos. Los condimentos que vamos a necesitar son una cucharada de orégano, una media cucharadita de comino, 20 pimientas chicas y 3 clavos de olor. También vamos a necesitar manteca, la necesaria, aproximadamente van a ser 4 cucharadas. Si no tienes manteca, puedes sustituirla por aceite, eso ya es opcional. Y los complementos que le dan ese tono verde a nuestro pozole van a ser 3 hojas de acuyo o hoja santa, las cuales le vamos a quitar estas venitas, nada más vamos a ocupar la pura hoja tierna, un manojo de cilantro, las cuales nada más vamos a ocupar las hojitas, 3 hojas de lechuga, 6 hojas de espinacas, las cuales le vamos a quitar también el tallito. Unas ramitas de pasote, las cuales vamos a ocupar nada más las hojas. Una ramita de perejil, de igual forma vamos a ocupar nada más las hojas. Y unas 4 hojas de rábano. Todo esto que ves aquí está ya previamente lavado y desinfectado. Vamos a la preparación. Aquí ya tengo calentando las 2 ollas. En esta vaporera voy a preparar mi pozole. Aquí vamos a agregar el maíz y en esta otra voy a poner a calentar los tomates verdes y los chiles. Ya el agua de mi vaporera ya está casi a punto de hervir. Es el momento de agregar mi maíz. Recuerden que en el canal también tengo cómo cocer el maíz cacahuacintle. Te invito a que veas esa receta. Aquí lo vas a dejar a que se hierva perfectamente bien. Este se va a cocinar aproximadamente por 1 hora y lo vas a tapar. Vas a cortar 1 hora a partir de que esta rompa el hervor. En la otra olla vamos a empezar a agregar los jitomatillos o tomatillos verdes. Ya estaba bien caliente esta agua. Y vas a agregar también los 2 chiles jalapeños. Ahora vamos a la estufa a ir asando lo que es la pepita. Aquí ya tengo calentándose un sartén donde voy a empezar a asar las pepitas. La tengo a temperatura baja. Estas, cuando empiecen a brincar, vamos a tener mucho cuidado para que no se nos vayan a quemar. Debes de estarlas moviendo constantemente, no queremos que se quemen. Ya están bien asadas, las vamos a retirar. Aquí mismo vamos a agregar las hojas de laurel para que se empiece a activar su aroma. Los clavos y las pimientas,
También vas a agregar rápidamente los cominos. Esto es rápido. Y lo retiras. Ahora, aquí mismo vas a agregar 2 cucharadas de manteca de cerdo. Si no tienes, la puedes omitir y ponerle aceite normal. Y vas a agregar tus 4 dientes de ajo y la media cebolla. La tengo a temperatura baja. Vamos a agregar ahora, que está casi a punto de hervir, las 2 cabezas de ajo, las 3 hojas de laurel, el tallo del cebollín o cebolleta y la cebolla. Y vas a tapar. Ya los tomates cambiaron de color, es momento de apagarle a la olla. Vamos a empezar cortando nuestros chiles, quitándole la semilla. Y ahora los vas a partir en trozos. Así te deben de quedar. Vamos a quitarle al acuyo lo que son las venitas. Vas a agarrar así y le vas a hacer esto. Esto es lo que vamos a ocupar. La lechuga se queda tal cual. Al cilantro hay que quitarle todas las hojitas. A que te quede así. Ahora le vas a quitar el tallito de igual forma a la espinaca, que te quede así. Aquí tenemos el epazote, nada más vamos a ocupar las hojitas, las vamos a quitar, a que te queden así. Reservé una ramita porque se la voy a agregar al maíz. Le vamos a agregar la ramita de epazote al maíz, ya está hirviendo. A partir de ahorita es que vamos a empezar a contar 1 hora. 1 hora. Los veo en un rato. Y vas a tapar. Ahora de igual forma también le vas a quitar las hojitas al perejil. A que te quede así. Aquí tengo las hojas de los rábanos. De igual forma también le vas a quitar este tallito. La verdad, la hoja de rábano le da un sabor riquísimo al pozole. Yo no lo creía porque pues es una hoja que siempre he dicho que trae ajuate. El ajuate es algo que te pica la piel cuando lo tocas. Es una hoja que se siente rasposa. Pero sí, realmente es cierto, le da muy buen sabor. A que te quede así. Aquí ya tengo las hojas previamente ya deshojadas de su tallo y desvenadas. Vamos a retirar la cebolla, que ya está bien sofrita, y los dientes de ajo. Y en esta misma olla vamos a preparar nuestra salsa. Aquí ya tengo lista la licuadora donde voy a empezar a licuar. Vamos a empezar a licuar los jitomatillos o tomate verde. Ya a los chiles les quité el rabito. Los chiles poblanos que ya habíamos desvenado y cortado en pedazos. Y los dientes de ajo. Así como también la cebolla. Vas a agregar la cucharada de orégano.
la media cucharadita de comino, los clavos y las pimientas, así como también la pepita. Para poder licuar esto, le vamos a agregar nada más un cucharón del caldo donde se está cocinando el pozole o el maíz pozolero. Y vamos a licuar esta primera parte. Debes de licuar perfectamente bien, ya que esta salsa no se va a colar. Vamos a tratar de agregarle las hierbas, a ver si me cabe, voy a intentarlo. Ahí estoy agregando el cilantro, el epazote, el perejil, la espinaca, las hojas de rábano, la lechuga, el acuyo y vamos a licuar. Ahora lo vamos a llevar a sofreír al sartén donde mismo sofreímos la cebolla y el ajo. La salsa estuvo licuándose casi 4 minutos porque quería que quedara súper menudita la salsa, no quería que quedaran trozos, ya que esta salsa, recuerden y reitero, no se va a colar. Aquí ya tengo caliente la olla con la manteca donde fue que sofreímos la cebolla y el ajo. Vamos a agregar la salsa. Vamos a dejar que se cocine durante unos 20 minutos a temperatura media, porque es una salsa espesa, va a estar salpicándote todo. Debes de estar moviendo constantemente y estar al pie. Ocasionalmente le tienes que mover, lo tengo a fuego muy bajo. Lleva 15 minutos, le faltan 5 y le vamos a apagar. Ya pasaron los 20 minutos, le vamos a apagar. Ya pasó una hora. Vamos a sacar la cebolla, el rabito de cebolleta o cebollín, las dos cabezas de ajo y la ramita de pasote. A ver si encontramos las hojitas de laurel. Vamos a agregar ahora la carne. Los trozos los hice grandes porque no quiero que se me desbarate mucho. Ya si quiero le puedo deshebrar a cada platillo. Ahora voy a agregar los huesos, lo que le da sabor al caldo. Esperar a que nuevamente rompa el hervor y a partir de que rompa el hervor vamos a contar media hora. La vas a tapar. Ya empezó a hervir como pueden observar. Vamos a empezar a contar a partir de ahorita media hora. Media hora a partir de ahorita. Los voy en un rato. Y vas a tapar. Ya pasó la otra media hora. Ahora vamos a agregar las 4 cucharadas de Knorr de pollo y las 2 cucharadas de sal de grano. Vamos a agregar la salsa. Vamos a mover un poco. Vieran qué rico huele. Puedes probarlo de sal, a ver si así te parece. Si quieres le puedes agregar más. Algo que se me olvidó comentarles es que yo aquí agregué 8 litros de agua.
le voy a agregar 2 cucharadas más de nor de pollo. En dado caso que tú no quieras agregarle nor de pollo, le puedes poner sal. Esto ya es al gusto, al igual que las cantidades tanto de nor de pollo como de sal. Ahorita lo voy a volver a probar y voy a checar, porque ya tenía muy buen sabor, pero a mí me gusta agregarle un poquito más. Como lleva verduras, que es el rábano, la lechuga, pues a veces se necesita que tenga un poquito más de sabor de sal. Para mí ya quedó. Ahora le vas a agregar un puñito de orégano, un tanto así. Y lo vas a agregar, le vas a hacer molinillo. Y lo vas a dejar aquí que se cocine durante 10 minutos más. Los veo en un rato. 10 minutos. Ya pasaron los 10 minutos, le vamos a apagar. Ahora ya nuestro pozole verde ya está listo. Vamos a checar que la carne esté bien cocida. Miren, se desbarata. Está cocidita completamente. Y el grano. Miren, qué bonito se floreó. Vamos a presentarlo. Pues así quedó nuestro pozole verde el día de hoy. Espero te haya gustado esta receta. Comenta al realizarla, compártela con tus amigos y suscríbete. Es gratis. Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego.